y cuando, ajá, cuando sale a algún lugar siempre se pone a hacer en vivo o ir grabando y digo yo, pero ¿qué? Pero eso lo traen de allá. ¿Y hacer eso? Ajá, es que eso. Sí, vaya, ajá. Que hacer, yo siento que hace, líder te tira una advertencia aquí. No, todavía lo pueden hacer. No, pero es que en TikTok, pero en otro lado no. No. Es que antes yo siento que había no había tanta posibilidad de viajar, personas que se habían ido para allá. Es que posibilidades de viajar, digamos, siempre han tenido, o sea, y hay gente que todavía no puede viajar. Pero no había tanto contenido, entonces cuando alguien venía a El Salvador quería hacer lo que yo quise hacer, mostrar a la gente que está allá lo que hay aquí. Lo que les quiero explicar yo es de que hay tanta gente que se fueron, digamos, en ya no para allá y ya no podían rezar. Ya no podían rezar. Ellos querían saber cómo estaba ahí. Vaya, ajá. Entonces, vaya, lo que está diciendo el diablo es el siguiente paso, va. O sea, que tiene que ver qué es lo que yo quería grabar, qué es lo que yo quería mostrar. Entonces yo me puse en el lugar de cuando yo estuve allá. De ellos, pues sí, de ellos, porque yo también estuve allá. Entonces yo dije, bueno, cuando yo estaba allá, yo quería buscar algo en El Salvador y encontraba absolutamente nada positivo, solo cosas negativas. Entonces, mostrarle esto, pues mostrarle cómo ha cambiado El Salvador, que las carreteras están mejor. Usted quería hacer como lo que hacen ahí, porque ahora, que la Bukele ahora, o sea, está como tratando de mejorar el país, va, pero él es diferente, va. Pero él es como que le enseña a través de al mundo. Que El Salvador no es como lo está cambiando. Vaya, sí, nomás que la diferencia es que él está cambiándolo. En cambio, yo quería mostrar que no solo lo negativo era El Salvador, que no solo lo negativo era El Salvador, sino que también había gente buena. Es que antes había más prejuicio, va. Y sí. Entonces la cuestión era más, esa, pues, que todos los medios de comunicación se enfocaban en mostrar lo malo. Lo negativo. La gente que estaba en otro país es como, tenía valor de venir. Cabal. Y nosotros que estábamos acá, por ejemplo, lo que usted dice, va, conocen a Tecozol, creo que fue lo que ajá, sí. Entonces, por lo menos yo, que no era de la zona, sino que de otro lado, allá se armaba una excursión y decía, no, güecho, ahí es peligroso, porque es tal y tal y tal, y no podemos ir porque nosotros somos de otro lado. Entonces era, ah, pues no, no vayamos, va. Y estando aquí mismo, sí. Entonces usted lo que hizo fue eso, romper esa barrera. Exacto. Del prejuicio. Sí. Lo que dice Chitín, va, digamos, los medios de comunicación, digamos, informaban sobre un montón de muertos que pasaban porque se vendía mal la noticia, la gente no veía mal. Sí, el morbo. Sí. Los medios amarillistas, como le dicen, que solo muestran lo negativo. Michero. Exacto, documentales no había. Entonces cuando yo buscaba noticias, algo, o sea, no noticias, pero algo de El Salvador, lo único que encontraba era negativo. Y lo único que existía de El Salvador, un creador de contenido, era Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, que no sé si lo han visto, pero él lo que él hacía, él le llamaba video reportajes. Pata de Chucho. Ajá, que ahora tiene otro canal que se llama Pata de Chucho. Pero él lo que mostró, lo que él creaba eran video reportajes. O sea, prácticamente eran reportajes de alguna cosa, por ejemplo, una señora vendiendo fruta o lo que sea. Entonces, vaya, ese es el único que yo recuerdo, el único canal salvadoreño que mostraba algo de El Salvador, lo único. Y de allí estaba, me acuerdo que, bueno, estaba el Liro Viejo también, pero él era bloguero, más que todo, era otro tipo de contenido. O sea que ellos son más viejos que el 4K. Liro Viejo sí es más viejo. Está Fernan Flo, pero Fernan Flo ni siquiera sabía yo que existía porque esa era otra cosa, era gamer. Y todo. Ajá, entonces. Bueno, en el tiempo que tenía en su canal era comedia, pero de videojuegos, prácticamente. Él lo grababa en el cuarto, no es como que salía a recorrer El Salvador. Sí, eso lo ahí, exacto. Entonces, no había más que el youtuber salvadoreño, era el único canal que mostraba algo El Salvador. Vale, entonces, ¿cómo nació ya lo que es el formato del 4K? Porque la idea era mostrar El Salvador en resolución 4K. Pero ¿cómo es que ahora está este montón de gente acá? ¿Cómo? Vaya, la cosa es de que en los viajes que yo hacía, era para acá mi destino favorito y mi destino de toda la semana. Porque, uno, porque de pequeño yo me acostumbré a esta área, porque cuando estaba pequeño, cuando la Abby estaba así también como una ratilla, cuando nosotros salíamos de la escuela de vacaciones en noviembre, diciembre,
nosotros nos veníamos para donde mi tía Lidia, ahí con donde la tía contenta. Con la tía más linda que puedo tener yo, súper amable, dulce, ternura, cariñosa. Un amor que muestra ella que, wow. No. Entonces, mi tía Rosa, que es la hermana de mi papá, vivía en la casa donde vive la Gladys ahora. La Gladys vivía en esta porque era lo que el papá de la Patty, la Selena y las hijas de la Gladys le había dejado, porque ella ya se había separado con el marido y ella había quedado sola aquí, abandonada prácticamente. Y mi tía Lidia vivía allá donde vive siempre. Entonces estaban las tres casas, estaba la casa, el tiempo cuando yo estaba pequeño nomás estaba la casa de mi tía Rosa y la casa de mi tía Lidia allá. Pero como la confianza era más con los bichos, porque ahí tenían bichos, o sea, ella, Marvin y la Evelyn. Entonces nosotros como casi de la misma edad nos quedábamos más en la casa de la tía Lidia, aunque ella fuera tan amable. Nos quedábamos en la casa de ella. O sea, cuando nos veníamos una semana, a veces hasta un mes, nos veníamos y nos quedábamos en la casa de ella. La tía amable, siempre tenían pichiche y mosquicha. Y pato ganso también. Siempre. Entonces, yo me acostumbré al área esta desde antes de irme para Estados Unidos, que estaba pequeño. Yo me acostumbré a esto, al campo. No es que, digamos, me gustaba, porque el. Un chico de campo. Ajá, vaya. Pero a mí, para ser sincero, el campo y el calor, así como hace aquí, a mí nunca me ha gustado. Pero sí me gustaba como refugio para salir de la ciudad, pues para. Un escape. Entonces, me acostumbré a eso. Entonces, previamente somos bien llevaderos con la tía Lidia, con la Gladys, con mi tío Foncho y con mi tía Rosa, que estaba en ese tiempo todavía. Entonces, cuando yo regresé de allá de Estados Unidos, mi viaje de toda la semana era para acá, para Las Delicias. Toda la semana, porque prácticamente de toda la semana que pasaba allá en la de. Bueno, no necesariamente fin de semana, un día a la semana o dos venía acá a Las Delicias. Era mi distracción, como, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Ajá. Todavía va. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a Las Delicias, va, chivo. Me llevo a Las Delicias, aunque regresáramos el mismo día o el siguiente día. La ventaja es que como yo podía trabajar por internet, yo me rebuscaba con un modencito así de Claro. Me tocaba subirlo a este palo allá. O me topaba aquí en la cocina, en el techo, lo ponía ahí escondidito, no escondidito, sino que donde agarrara el señal. Pero lo mínimo que me agarraba de señal me ayudaba por lo menos para hacer lo que tenía que hacer. A veces no había señal y no sé si se acuerdan de los que estaban aquí. En esta silla me quedaba, no había, solo estaba el cerco allá, en esa silla me quedaba. No tenía ni oficina ni nada. Solo nada, esta era mi oficina. Incluso ni la laptop era grande, era una sofá. Era una tierra. Fíjate que yo creo que ahí la ando. Fíjate. Ahí está la Pailo. Ahí está la Pailo. La gris. No, la Pailo. Bien, ahí está. Una Julio la llevó, creo yo. No, ya andaba. Ahí andaba. No, ya. Ahí la anda, pues. Julio la llevó. Ah, ok. Es que. Como una tableta, va. Era como. Ajá, la Surface era uno. No. Es que siempre he tenido una portátil, ¿verdad? Pequeña. Pero en ese tiempo era una laptop bien pequeñita, que andaba en una mochilita y previamente se la andaba en el carro todo el tiempo. Entonces, como andaba ahí, donde iba, la necesitaba, la agarraba y la usaba. Y así me acostumbré todo el tiempo. Estaba gordito en el tiempo. Ah, sí, bien gordito. Más todavía. Era bien peludo. Y un ventiladorcito que me ponía ahí, porque es que calor, que no lo aguantaba yo. No, esa era una secundaria. Esta es la viejita, sí, pero es que tampoco tengo la misma de que tenía antes, va, pero en la Pilot creo que sí anda escondida una que usé hace como 5 años y creo que ahí anda todavía la mochilita. 5 o 6 años cuando me ponía todavía aquí a trabajar, pero ya estaba el canal. Pero cuando yo les digo también de que me venía y me ponía en esta mesa y me dormía ahí porque no había señal, esperando que llegara un poquito de señal por lo menos, eso estamos hablando de todavía antes del canal. Entonces, esta siempre fue mi salida. Las Delicias era como mi refugio del estrés de la ciudad. Porque allá lo que hacíamos era ir a comer todas las noches.
prácticamente toda la noche con Yancy, a los que estaba abierto las 24 horas, que era Mr. Donuts, creo yo. Corazón, estaba gordo, viejo. Exacto. Entonces, a veces cuando terminaba de trabajar como eso de las 11, 12 de la noche, nos íbamos a comer a esa hora, imagínense. Y así lo quería Yancy. ¿Cómo? Gordo. Y no, con ella me engordé, desgraciado, por andar comiendo tanto afuera. Oiga, Yancy. Oiga, Yancy. Vuela, Yancy. Venga a defenderse. Entonces, no, la salida... La salida que teníamos era... Usted dice... Yo no le decía que comiera salita todos los días. Ustedes son chambrosos porque dije, con ella me engordé, dije yo. No dije, ella me engordó. Sí, chambroso. Vaya, entonces nos íbamos... Y es raro. Y bien como está despedaciada, porque no para comerle. Sí, es verdad. Suya, desde viejo. La mañana está así. Yo le metí la... No, pero está bueno eso. Pues sí, vaya, entonces todos los días, era casi que todos los días de ir a comer afuera, a cenar afuera, y eso era todos los días. Pero la salida era la delicia, venirse para acá era la salida que teníamos. La distracción, cabal, el relax. Pero a Yancy también le gustaba aquí. No, es que ella, como es de campo, ella siempre le ha gustado el campo. Cuartito y Yancy nunca ha sido como que, ay, no. Ajá, quejarse de porque no, no mucho polvo, o que no, que muchos animales, que nada. En el cuarto no se quedaba uno de allá, sino que era uno de lámina. De lámina, que estaba aquí, que era como así de bajito, ¿sí? Como hasta por aquí llegaba. Fíjala, pues yo duermo donde sea, hija. Ya que me gusta ir a cara sucia o la barra, y si yo digo no me gusta, pues, porque es que iba a comer, a comer.